el burgués de Jilotepec. Para el mundo, por ahí hemos tenido gente de Jilotepec también aquí en el gimnasio del Congo Galáctico. Burgués, tras tu batalla de máscara contra cabellera con Caos, creo que has venido en ascenso, has tenido unas grandes participaciones por toda la República Mexicana, no solamente por el Estado de México, el centro de México, también te hemos visto que has andado por el sur del país y pues desenvolviéndote de la mejor manera posible. Así es. Pues hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo el burgués. Y pues tiene un charlatón, hemos andado a lo largo y ancho de lo que es la República Mexicana. Y eso pues se lo debo ni más ni menos que a The Monster, que está presente aquí con nosotros. Y pues quisiera invitarlo a que me acompañe a esta entrevista junto con Chucky. Adelante, señor. ¡Señorón! ¡Sí que sí! ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, amigos? Un gran saludo de parte de The Monster y Chucky. Y Chucky, bienvenidos a Toluca, sean ustedes. Creo que por ahí, bueno, yo personalmente he tenido oportunidad de platicar con usted por ahí por redes sociales. El hijo de una gran leyenda, de hecho, trae las dos leyendas en el rostro, el hombre bala y Monster. Creo que ha venido también a dar una revolución al personaje con esta característica que trae en estos momentos, desenvolviéndose también, demostrando lo que es, ¿no? El cargar con una gran leyenda como esta de su padre y pues con esa dinastía que ya viene siendo desde los piratas hasta los monstruos. Claro que sí, pues realmente que es un compromiso muy grande el ser hijo del hombre bala y ser hijo de la Intensius, aparte de todos los familiares que la gente ya conoce. Pero sobre todo esto es como un homenaje a mi padre, porque mi padre fue, como ustedes lo saben, el primer monstruo con Chucky en AAA, y el hombre bala fueron dos personajes de los que tuvo más fuerte. Entonces en otro momento, desgraciadamente, mi papá no alcanzó a ver la máscara, pero él sabe donde esté, que este es un homenaje a él de todo corazón, y que sabe que en la lucha libre, cuando subimos a dar, vamos a dar el 100% y lo hacemos de corazón para él y para la gente. El personaje de Monster es un personaje que nace en AAA, tiene una gran rivalidad con Alebrije, no se llega a dar un encuentro directo de máscara contra máscara o de apuesta, pero hubiera sido interesante. Ahora los juniors o los hijos podrían tomar esa rivalidad en el terreno independiente. Claro que sí, mira, lo que pasa es que como tú sabes, ahorita Alebrije ya está en el Consejo Mundial, que ahora es Crano, entonces le dio un giro a su personaje. Ahora está Alebrije de AAA, pero digo, no nos hemos encontrado así en una gran arena para tener una gran rivalidad, pero mi Junior, de Monster Junior, que ya lo conoce en la estadio de Jilotepec, también está buscándolo para acabar con él y con los rivales de ahí de la localidad. Pues muchas gracias, Monster, Burgués y Chucky, muchas gracias por estas palabras y creo que nos sentimos honrados y orgullosos de tener una personalidad de esta talla que hemos tenido en repetidas ocasiones a Monster Junior. Y el día de hoy, pues Monster, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Claro que sí, no, al contrario, gracias a ustedes. Y antes de que me vaya, les voy a dejar una frase que yo mismo y mi padre inventamos y la vamos a sacar próximamente en algunas playeras, con todo respeto. Le dice así: ya no fumo ni tomo, puras galletas como, porque antes cuando tomaba me mandabas a la chingada, pero ahora que no tomo nada, ven y dame una mano. Sí que sí, muchas gracias, estamos en Burgués. Gracias por la entrevista, le mando un fuerte abrazo a toda la gente del programa. Locuras entre nosotros. Locuras entre nosotros y entre ustedes también, cómo no, sí que sí. Continuamos amigos y pues aquí estamos en el Domo Cina.